El pasado jueves 17 de marzo, a las 8 y cuarto, se presentó en la Sala Región del Instituto Leones de Cultura un libro DVD conmemorativo del 50 aniversario de la banda de cornetas, tambores y gaitas de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Nos acompaña su presidente, de nuevo presidente Abad Vicente Pertejo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A su derecha está Juan Ángel Balbuena, vocal de banda. Buenas noches. Buenas noches. Félix Fernández es el vicepresidente. Buenas noches. De la hermandad, buenas noches. Justo encima de Félix está Héctor Martínez, que es el jefe de sección de cornetas. Buenas noches. A su izquierda, Eloína García, jefa de sección de gaitas. Buenas noches. Buenas noches. Y ya por último, no menos importante, está Juan Carlos Santos, jefe de sección de tambores. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la presentación el pasado día 17, nosotros hoy queremos hacer mención, gracias a esta sección, porque vamos a hablarles de lo que supone para una hermandad, una cofradía, pues su agrupación musical, su banda en este caso. Otro momento especial. Hace tan solo unas semanas hablábamos del cartel aquí en este plató, presidente Abad, que no me confunda, y hoy hablamos de otra actividad. Esta sin duda ha sido emotiva, ¿no? Porque ha sido la presentación en sociedad de estas imágenes que acabamos de ver, pero que engloban muchas más, ¿no? En todo el DVD y todo el libro. Sí, sí, por supuesto, esto es solo un pequeño tráiler que utilizamos en la presentación del libro DVD que tuvimos el día 17 en el Instituto Leones de Cultura, sí. Vamos, en la sala región del Instituto Leones de Cultura concretamente, sí. Ya que ha colaborado la excelentísima Diputación de León y la obra Caja España, Caja Duero, sí. en este proyecto, claro. Que bueno, simplemente viene a digamos, homenajear a los miembros de la banda más antigua de la ciudad de León, sí, hablamos el otro día. Y yo creo que ha quedado un trabajo muy digno, recoge muchos momentos de actuaciones, tanto procesionales como de otro tipo, y bueno, esperemos que guste a todo el mundo. Sí. ¿Es este que tienes aquí? Es este, sí. Ese libro DVD, permíteme, sí. voy a enseñárselo a nuestros espectadores, porque, bueno, ¿dónde lo tienen a su disposición? ¿Dónde pueden ir a adquirirlo, Juan Ángel? Bueno, pues en estos momentos todavía está en posesión de, digamos, del tesorero. O sea, que no se ha presentado, pero todavía no se ha ofrecido, ¿no? Sí, porque realmente fue una presentación lo que hicimos el otro día. Y entonces lo que pretendíamos era el día 11 de abril, ¿sí? Ya hacer una mesa redonda de la cual ya se pone ahí a la venta y se hablaría un comentario, pues realmente del nacimiento de todas estas personas que están en el libro. ¿El próximo día 11? El día 11 de abril, 11. A las 8:30 en León Plaza. Ajá, bueno, pues mira, una fecha que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. 8:30 en León Plaza, y estarán ahí todos los componentes de la banda actual y componentes de la banda histórica que han pasado por estos años con nosotros. Claro, porque eso es algo importantísimo, ¿no? Tener el recuerdo de todas las personas que han pasado por esta banda, la más antigua de la ciudad. Félix, eso es algo que marca una diferencia abismal con las otras cofradías. Bueno, la experiencia dicen que es un grado. Nosotros fuimos los primeros, yo fui participante también de la banda, sí. Y la verdad es que cuando se oyen tocar los tuyos, cuando, sobre todo para mí, cuando oigo tocar las gaitas, pues parece que te lleva adelante. Sí. Te gusta, te marca ya el paso. Y bueno, la experiencia es espectacular. Diferenciador, sin duda, el tema de las gaitas, ¿no? Sí, no lo hay en León, a no ser nosotros. Eloína García es la jefa de sección del tema de las gaitas, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois en esa parte de esa sección? Mira, ahora actualmente hay 13 componentes, ¿sí? En la sección de gaitas. La variedad de edades va desde los 65, 60 y algo, hasta niños que tenemos ahora, pues el más pequeño que debe andar por los 12 o 13 años. ¿Se les hace difícil a las personas que se incorporan? Al principio cuesta un poco, sobre todo lo que es el mantener el aire y lo que es la técnica de controlar la entrada y salida de aire. ¿Musicalmente aporta esa diferencia? Sí, yo personalmente pienso que sí, pero de cara al público, a la persona, a las personas que se acercan a ver vuestras procesiones, supongo que se podrá diferenciar gracias al grupo que lleva Eloína
Escuchas a la agrupación, escuchas a la banda y dices, esta es Jesús Divino Obrero. Sí, sin duda. Porque además hay mucha gente que viene de fuera y les llama la atención. Mira, si son gaitas. Yo no sé si se utiliza también en otras partes de España, ¿no? Sí, ¿no? Gaita, sí hay. Sí, todas. Sí, muchas. En Lugo y en Orense sí que hay. En la zona norte es fundamental. Exactamente. Claro. Sobre todo en la zona de Galicia es donde más hay. Pero Héctor, ahora vamos contigo, porque las cornetas también suenan bien. Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Cuántas personas, cuántos integrantes formáis la sección de cornetas? 19. Entre cornetas, trompetas, fiscornos. Sí, vamos, que sí, también estáis muy bien. Sí, estamos ahí bien repartidos. ¿Cada cuánto practicáis o estáis todo el año? Practicamos de 6 meses, 6-7 meses al año. Sí, descansamos meses. El verano y poco más. El verano porque hay que descansar. Efectivamente. Y en la parte, pasadle el micro a Juan Carlos, vuestra parte, la parte de tambores. Somos 9 componentes y también varía mucho el tema de edades. Desde el casi el más mayor que soy yo, que tengo 40 años, después de 27 ya aquí en la banda, ¿verdad? Hasta el más pequeño, bueno, en teoría que tiene 13 años. 13 años, ¿no? Sí. Bueno, llevando el ritmo por lo menos, ¿eh? Sí, es claro. Parte la que sección, si no fuera así. La sección nuestra casi es la, dentro de lo que es la más importante, porque somos los que marcamos el ritmo tanto a gaitas como a cornetas. Y como al paso. Como al paso, eso, al paso. De los 1.100 hermanos que transcurren en estas dos procesiones, el sábado y el domingo. Yo pienso, ahora me pongo en tu lugar, presidente Abad. Abad presidente. Abad presidente. Que tienes que estar muy orgulloso, ¿no? De todo. Pues sí, por supuesto, estoy muy orgulloso. Y además esta sección pues es una de las más importantes, o la más importante de una hermandad. Claro. Ya sabes que hay muchas cofradías o muchas hermandades que tienen la desgracia de no poder contar con una banda. Claro. El contar con una banda, aparte de costoso, pues es un esfuerzo muy importante, tanto para la hermandad como para los miembros de la banda, por lo que estamos hablando. Ellos están 8 meses al año ensayando, perdiendo tiempo sus quehaceres. En fin, yo creo que es digno de elogio el homenajearlos de alguna manera, y con este DVD, pues bueno, el libro DVD, queremos que se sientan satisfactoriamente. Claro. ¿No tienen el DVD, el libro DVD, todavía ni siquiera ningún integrante de la hermandad? Sí, lo tiene, porque antes, por ejemplo, dije que estaría en posesión del tesorero, lógicamente, pero porque todavía el día que se hizo el lanzamiento ya se puso a la venta. Pero lo tiene más bien la gente que realmente somos de la hermandad. No está, digamos, para el público en librerías o en sitios así que se van a destinar también. Hasta el día 11. Hasta el día 11. Bueno, ya me dices algo. Yo puntearía otra cosa. Sí. Para todos los miembros de la hermandad y para el público general, todos los lunes a las 8 de la tarde está abierta la sede de la hermandad. Allí se puede hacer todo lo que se necesite, darte de alta, de baja, comprar el libro, es decir, todo. Por lo tanto, yo invito a todos los que la quieran, que pueden pasar perfectamente por allí. El barrio lo sabemos, pero dale de la calle. Es Leopoldo Arias. Alas. Leopoldo Alas. Número 20. Allí está la sede, nuestra casa y vuestra casa. Eso, para que se acerquen. Para que se acerquen a... El elegido, ¿eh? Sí, comentar, si quieres comentar, por que lo identifique mejor, está enfrente del Polideportivo Salvio Barrio Luengo. Sí. Este polideportivo nuevo que hay, lo que era antes, bueno, ahora no sé si ya se llama la Avenida Real, pero bueno, lo que era antes la Avenida Real. Sí, la calle Real, Se sigue siendo. Porque claro, como ha cambiado tanto ahora esa zona, ¿no? Pues, de lo que hablábamos el otro día, vamos. Sí, donde estaba el Prado Aníbal. Exactamente. Eso es. Actividades que tenéis para los próximos días. Venga, algo que podamos decir a nuestros espectadores para que estén atentos. Ya les hemos anticipado, ya lo ha hecho concretamente Juan Ángel, que el próximo día 11 en el centro comercial es donde tienen el León Plaza. León Plaza. Los proyectos ahora, pues bueno, llegando a estas fechas, pues lógicamente los conciertos abundan. Vamos a salir ya este sábado, coincide el sábado por la mañana en León Plaza. Tocaremos el día 2 en Armunia. Bueno, antes del día 2 vamos a marchar a Villabrino, que nos han llamado de allí del concejal y han querido que participemos también nosotros allí. Y entonces el domingo por la tarde estaremos tocando en Villabrino. ¿Este domingo? Este domingo. Este domingo ya. Domingo, día 27 por la tarde, estamos en Villabrino en la Casa de Cultura. Muy bien. Y luego ya posteriormente tenemos el día 2 en Armunia, tenemos el día 10 en el Barrio del Ejido.
Y posteriormente, pues ya entramos en la Semana Santa, ya ahí ya vamos en, ya día tras día, todos los días seguidos ya de la Semana Santa. ¿Vais a descansar poco? Poco. ¿Eh? Ahora es tiempo de trabajar, no es tiempo de descansar. De todas formas, yo te voy a decir que la hermandad está haciendo unas charlas. ¿Sí? Tuvimos una charla sobre la pediatría, que la hicimos en la misma iglesia, y ahora vamos a hacer otra sobre el aceite. Muy bien. Y también lo que va a estar ya cerca, sí, pues sí. Es nuestro besamanos a la Virgen, que es el día 2 de abril. Perfecto. Y el DVD, que lo van a tener ustedes, si se acercan a la sede, pues también en Leopoldo Alas número 20, enfrente del Polideportivo, el nuevo Polideportivo del Ejido. Y si no, bueno, pues esperen hasta el día 11, que es cuando se va a presentar en el Centro Comercial León Plaza. Pues al abad presidente, al vocal, al vicepresidente, al jefe de sección de cornetas, jefe de sección de gaitas, jefa de sección de gaitas, jefe de sección de tambores, a todos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y aquí lo tienen, que estén muy atentos, que además merece la pena. Vamos a acabar esta sección con un poco más de la introducción, un tráiler del vídeo que se acaba de presentar hace tan solo unos días. ¿Tienes un grupo musical y quieres promocionarte por La Patilla? ¿Eres cantautor y quieres darte a conocer? Si eres de León y haces música, este es tu espacio. Jueves con nota. Escríbenos a leonesasi@rtvcyl.es o a Avenida Reyes Leoneses número 33 bajo 24008 de León. Y dinos qué aportas al mundo de la música. Déjanos tu teléfono de contacto y en unos días podrás demostrar a los leoneses que tus canciones son de nota. Jueves con nota, porque la 8 de Castilla y León Televisión apuesta por lo que es nuestro.